empezando la segunda parte del video. Estamos ya montados en el avión. Estamos ya en el avión de Turkish Airlines. Aquí ya en nuestros puestos. Todos listos para arrancar. Vamos a esperar a que terminen los pasajeros de entrar y pues nos vamos. Como para aquellos que les gusta la aviación como a mí, pues nos vamos en un Airbus A350-900. Se ve que es nuevo. Y la configuración de filas, si lo pueden ver por aquí, es de 333, que se ve muy bien. El espacio para las piernas es adecuado, se ve súper bien para hacer en la parte económica. Y esto, la pantalla es bastante grande, la verdad que sí. Así que estamos listos para arrancar Estambul, allá vamos. Y así como a nuestra Sarita le dieron su kit, nosotros también tenemos nuestro kit de higiene dado por la gente de Turkish Airlines, que viene con una máscara, un antiséptico y un desinfectante de manos. De verdad que está muy muy bien hecho. Y aparte de ello, también ahora aquí nos traen los audífonos, que como ven ya vienen empacados. Y traen aquí lo que sería la cobija, que es la cual dice que ha sido totalmente sanitizada. Y se me ha caído. No te burles. Ok. Y empezamos con los regalitos. Que siempre estas aerolíneas, pues... una bolsa biodegradable. También con fibras naturales. A ver qué hay adentro. ¿Qué es eso? No. No. Un puppy. Es un perrito. Perrito. Capitán Kangal se llama. Que tenemos ahí high five. Uy, okay. Viene con segurito. Ok, a ver qué tenemos por ahí adentro. Ah, mira, los audífonos, unas cholitas, unas slippers. Ay, para la mascarilla para dormir. Y unas medias. No, pero espera. Espérate. Ok, ok. Entonces, está bueno los regalitos de la gente de Turkish. Gracias, Turkish, de verdad. Se agradece muchísimo. Sara, say thank you. No, tiene sueño. Ahora dormí.
seguimos con las cosas que dan a bordo, pues nos acaban de entregar esta hermosa cartucherita o portacosmético, que obviamente le va a quedar a mi esposa. A mi esposa le entregaron en este modelo. Y este, vamos a abrirlo. El que tenemos aquí. Tenemos un cepillo de dientes. Unas medias también. Ay, mira qué bonito el diseño. Antirrebalante. Tenemos la mascarilla para dormir. ¿Qué más tenemos por aquí? Unos tapones de oídos. Las sandalias. Y tenemos por aquí. Esto es para los labios. Ah, vale. Esto es para los labios como tal. Y hay una bolsita más ahí. Sobre el diseño como tal. Ah, mira qué tal. Pues viene bien completo, ¿no? ¿Qué te parece? Y bueno, la pequeñita se nos durmió. Que está saliendo muy bueno esto de Turkish, ¿eh? Una eternidad más tarde. Ya llevamos medio mundo recorrido. Estamos aquí, Manila. ¿Cómo ven? Hemos recorrido, hemos pasado por la India, hemos pasado por Pakistán, le pasamos por aquí y bueno, ya estamos aterrizando en Estambul. Falta 36 minutos para aterrizar y bueno, de ahí a que aterricemos, cuando el avión pare, pues creo que nos va a tocar correr hasta la otra, hasta el otro vuelo. Pero bueno, ya tenemos 1 hora y 10 más o menos para eso. Así que bueno, déjame ver cuánto hemos recorrido en total. Déjame ver si aparece por aquí. A ver, aquí está el total en millas, 5582, o sea, prácticamente unos 10.000 kilómetros que hemos recorrido. Y aquí pueden ver todo el recorrido que hemos hecho. De verdad que ha sido un maratón y todavía nos falta 3 horas y media para llegar hasta Barcelona. What the fuck? Así que aquí vamos. Cuando lleguemos al aeropuerto de Estambul, nos volvemos a conectar y ahí les muestro el aeropuerto. We'll be right back.
Buenas, ya estamos en el otro avión. Les debo el video del aeropuerto de Estambul porque es que no nos dio chance. Lamentablemente el avión se retrasó casi media hora, pero por viento en contra, no porque hayamos salido tarde de Manila, que salimos bien puntuales, pero tuvimos que correr porque casi que no llegamos al vuelo. Entonces bueno, se los debo. Quedará para una próxima. Pero sí les puedo, por ahí medio grabé un videito que voy a ver si lo monto y lo pueden ver. Y lo que les puedo decir es que es muy bonito y es gigantesco el aeropuerto. Así que ya falta poco, ya lo que nos falta son 3 horas y media, mejor 3 horas y media para llegar a Barcelona. Después de esta aventura de más de 11.000 kilómetros. Así que ya falta poco. Bueno, gente, ya estamos en España, se acabó el viaje, el mega viaje que tuvimos. Por aquí al lado ya está mi querida esposa, sí, ahí ven, y por el otro lado está por allá nuestra Sarita. Bueno, ayer no terminamos de grabar lo que fue la llegada y todo, primero porque íbamos con 5 maletas gigantes y al final se quedó el coche, se quedó en Estambul. Así que me imagino que el coche llegará con muchas aventuras. Ya les mostraremos si grabó videos por allá por Estambul, por donde anduvo. Y bueno, estamos esperando que llegue. Se está dando la bomba. Y bueno, esto... Sí, aquí te ríes, pero es así. Y bueno, pero llegamos bien. Llegamos molidos, de verdad. La falta de... El descanso en la terminal de Estambul nos pasó factura y lo que llegamos fue a dormir. Pero bueno, ya estamos aquí relajados, estamos comiendo aquí en este sitio que se los recomiendo ampliamente, está muy bueno. Así que muchas gracias a todos los que nos han seguido. Comienza una nueva aventura ya ahora aquí en tierras ibéricas. Y nada, muchas gracias de verdad a todos. Gracias a Filipinas, que bueno, con todo lo bueno y con todo lo no tan bueno, pues nos cuidó, en cierta forma nos cuidó y estuvimos allí, tuvimos el trabajo, hicimos de todo. Muchas gracias de verdad y bueno, nos vemos en un próximo video. Ya lanzaremos otro video explicando el por qué nos fuimos de Filipinas. Vamos a tratar de hacerlo sin censura. Y bueno, aquí estamos. Recuerda que si te gustó el video, dale a la campanita, dale al me gusta, suscríbete si no lo has hecho y bueno, nos vemos en la próxima.